Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar ahora con los videos que corresponden al capítulo 3 del profesor Marian, ¿no? Hay que recordar de que en el grupo de videos que vimos en la sesión anterior, que corresponden a la restricción de presupuesto, o sea, Marian 2, el profesor Marian había sostenido que la teoría económica del consumidor es bastante simple, bastante sencilla, porque señalaba que los economistas, vamos a decir los ingenieros economistas también, ¿no es cierto? Suponen de que el consumidor va a elegir la mejor de las combinaciones de bienes que puede adquirir, ¿no? Es decir, la mejor de lo que puede. Y en los videos anteriores hemos visto lo que se puede hacer con el conjunto presupuestario, la recta de presupuesto, la pendiente, la recta de presupuesto, etcétera, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar con la segunda parte de la expresión del párrafo del profesor Valle, que es el significado de lo mejor, ¿no? Y esto lo vamos a empezar con las preferencias. En el siguiente capítulo vamos a ver la utilidad, que es una forma de medir las preferencias. Bueno, vamos a tener un total de 6 bloques. Primero, las preferencias del consumidor. Segundo, los supuestos sobre los que se basan las preferencias del consumidor. Tercero, las curvas de indiferencia, que son el modelo que expresa las preferencias. Cuatro, cómo la tipología de las curvas de indiferencia, o cómo las curvas de indiferencia, perdón, al revés, permiten crear una tipología de las preferencias. Luego, el profesor Varian prefiere quedarse básicamente con un conjunto de preferencias, a las cuales le llama preferencias regulares. Y finalmente termina con lo que sería la pendiente de la curva de indiferencia. Se le llama en el texto la tasa marginal de intercambio entre bienes. Yo prefiero llamarle la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Así como hablamos de la tasa objetiva de cambio en el caso de Varian 2, en el caso del conjunto presupuestario. Vamos entonces con la primera parte, las preferencias del consumidor. Ok, ¿qué le vamos a exigir a la construcción de un modelo sobre preferencia del consumidor? Lo primero es decir que las preferencias sean estrictas, ¿no? ¿Qué significa una preferencia estricta? Que uno tenga una definición muy clara de lo que es una combinación comparada con otras combinaciones. Véanlo de esta manera, ¿no? Si le llamamos X, X mayúscula, voy a poner aquí, a ver, si le llamamos X mayúscula a una combinación de dos bienes, el bien 1 y el bien 2, y le llamamos Y mayúscula a otra combinación de los mismos bienes 1 y 2, entonces yo tengo dos combinaciones, la combinación X, donde tengo una cantidad X sub 1 del bien 1 y una cantidad X sub 2 del bien 2, y tengo otra combinación Y, donde tengo Y unidades del mismo bien 1, donde podría tener X cantidades del bien 1, y tengo Y unidades del bien 2, donde podría tener también X unidades del bien 2. Eso quiere decir de que yo tengo dos combinaciones de bienes para elegir, ¿no? Puedo tener tres, cuatro, cinco, infinitas, pero en este caso, hablando de dos combinaciones de bienes, las combinaciones X, las combinaciones Y, en X, donde tengo X unidades del bien 1, X unidades del bien 2, y en Y, referente a las cantidades, unidades del bien 1 y del bien 2 para Y. Entonces, lo que me exige la teoría del consumidor es que esas preferencias sean estrictas. Entonces, ¿estricto qué significa aquí? Estricto significa de que la combinación X es estrictamente preferida a la combinación Y. La combinación X es estrictamente preferida a la combinación Y. ¿Cuál es el significado de esto? De que tenemos una decisión clara, ¿no? Tenemos una decisión muy, muy clara. ¿Es este un ejemplo, digamos, sencillo sobre esto? Generalmente se aplica acá como ejemplos
cantidades, magnitudes, y no es lo correcto, no es lo correcto. Si habláramos de magnitudes, uno puede decir, tengo 30 unidades del bien 1, 40 unidades del bien 2, y esa es mi combinación X versus una unidad del bien 1 y una unidad del bien 2. Entonces pareciera obvio de que la combinación X es preferida a la combinación Y, de manera estricta, ¿no? Sería tonto decir lo contrario. Pero en realidad hablar de magnitudes no es importante acá. Acá estamos hablando de gusto, nada más. ¿Qué pasa si a una persona le gusta una cantidad menor que una cantidad mayor? Pues no podemos criticarla, ¿no? Piensen ustedes en los alimentos, ¿no? Un plato de comida, hay gente que prefiere tener un plato bastante lleno que un plato bastante vacío, ¿no? Bastante corto, bastante pequeño. Y hay gente que lo prefiere al revés, ¿no? Prefiere comer poquito, ¿no? Y le genera es una mayor preferencia, un mayor bienestar. Por acá, por lo tanto, pensemos en términos cualitativos. Luego veremos la parte cuantitativa. ¿Ok? Muy bien, entonces lo primero que estamos diciendo es que las preferencias son estrictas. ¿Qué otras cosas podemos decir de que las preferencias son débiles, ¿no? ¿Qué significa una preferencia débil? Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, ahora lo que estamos advirtiendo es esto, ¿no? En el caso anterior, lo que decíamos acá es que X siempre es preferido a Y. En este caso, lo que estamos diciendo es que X es, al menos, tan bueno como Y, ¿no? Entonces, uno puede decir, prefiero la combinación X a la combinación Y, ¿no? O puedo decir, me da igual la combinación X que la combinación Y. A eso se le llama una preferencia débil, ¿no? Una preferencia débil. Ahora, fíjense ustedes, tratemos de quedarnos con estos dos resultados para definir la tercera característica, la indiferencia, ¿no? Entonces, en el primer caso, yo tengo una preferencia estricta, en el segundo, una preferencia débil, ¿no? Que incluye la preferencia estricta, y en el tercer caso, a esto se le llama indiferencia, ¿no? A esto se le llama indiferencia, ¿cierto? O sea, me da igual la combinación X que la combinación Y. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo que nos está diciendo entonces esta primera parte de las preferencias del consumidor. Las preferencias deben tener ciertos requisitos, es decir, pueden ser estrictas, pueden ser débiles o puede haber una indiferencia, ¿no? Términos generales de las preferencias del consumidor. Veamos ahora los supuestos que deben cumplir las preferencias, ¿no? Entonces, en este caso vamos a decir las preferencias deben ser completas, ¿no? Para llamarse preferencias, deben ser completas, deben ser reflexivas y deben ser transitivas, ¿no? Estas características pueden parecer muy, de repente, abstractas, pero son las preferencias que se necesitan para poder construir luego un modelo. Muy bien, sigamos. Entonces, si queremos pensar en las preferencias como preferencias completas, entonces debería cumplirse esto. Atención, ¿sí? Lo que acabamos de ver en la parte de arriba, es decir, podemos sostener de que la combinación X es al menos tan buena como la combinación Y. La combinación X, recuerden, ¿no? Tiene una cierta cantidad del bien 1 y una cierta cantidad del bien 2. La Y, una cierta cantidad del bien 1 y una cierta cantidad del bien 2, ¿no? O, al revés, ¿no? Es la combinación Y al menos tan buena como la combinación X. O, finalmente, soy indiferente entre la combinación X y la combinación Y. Bueno, eso quiere decir de que nuestras preferencias son completas, ¿de acuerdo? Preferencias son completas.
Muy bien, si las preferencias son completas como uno de los supuestos, también debemos pensar de que son reflexivas. Esto podría ser un poco abstracto, pero es importante. Dice, la combinación X es al menos tan buena como la combinación X, o sea, es tan buena como ella misma, ¿no? Una combinación es tan buena como ella misma. ¿Qué significado tiene esto, no? El significado es que cada bien es eso, un bien, ¿no? Es un bien, es decir, siempre las cosas están allí porque satisfacen una necesidad y per se, por sí misma, tienen un valor. Entonces, una combinación siempre es valiosa, siempre es tan buena como ella misma. ¿Ok? Bien, y finalmente el tema de la transitividad, ¿no? ¿Qué nos dice el tema de la transitividad? Atención con esto, ¿no? En el caso de la transitividad nos están diciendo, si la combinación X es al menos tan buena como la combinación Y, y la combinación Y es al menos tan buena como la combinación Z, observen de que acá yo tengo una combinación X, una combinación Y y una combinación Z. ¿De acuerdo? Entonces, si X es tan bueno como Y, Y es tan bueno como X, como Z, perdón, la conclusión es que X es tan bueno como Y. Eso es transitividad. De nuevo, acá es muy típico para los estudiantes decir, bueno, si 10 es mejor que 8 y 8 es mejor que 4, entonces 10 es mayor que 4. No, no ese es el tema. No estamos viendo magnitudes, estamos viendo básicamente cualidades, ¿no? Si a mí, si yo prefiero, por ejemplo, un ceviche, ¿de acuerdo? A una causa, y una causa la prefiero a una papa, la huancaína, la conclusión debería ser de que yo prefiero el ceviche a la papa, la huancaína, pero yo digo, no, yo prefiero la papa, la huancaína al ceviche. Simplemente no soy transitivo. Y lo que queremos acá es ser transitivos. ¿De acuerdo? Muy bien, esas son entonces las características que encontramos acá. Y por lo tanto, hemos logrado resolver en este primer video, las curvas de indiferencia, perdón, no es ahí, es más a la izquierda, es más a la izquierda, las preferencias del consumidor, hemos hecho las preferencias del consumidor y los supuestos de esas preferencias. Continuamos con el siguiente video. Gracias.